s'en souvient, était venu à Cannes en l'an 2000 pour présenter au Bois d'Or des frères Cohen avec Steven Soderbergh. Il a tourné Hors d'atteinte, Solaris, The Good German et bien évidemment tous les films de la série des Oceans. Quiero que robéis los diamantes. No, eso no se puede. No tenemos personal, ni tiempo, ni acceso. Si nos cogen, nos encierran de por vida. No nos la jugaremos para que tú tengas sus diamantes. No son para mí. Solo quiero que pierda aquello que más le importa. Quedaos con ellos. Pero robáis los diamantes. O buscad a otro que os financie la tuneladora. No veas la que se montó, esto era la alfombra roja de Cannes. Con y todos los desmayos femeninos, y no lo entiendo, no sé qué tienen estos señores que no tengamos. Era por el chino. El chino este pequeñito que creo que despierta pasiones. Sí, porque yo, tuyo bastante malo. Viendo la serie esta de Oceans, siempre recuerdo una canción de Frank Zappa que se titulaba Estamos aquí por la pasta. Sí. Así de descarado, porque la gente que lo hace, Soderbergh, que fue como el hombre del cine independiente, proyectos muy raros y tal, de repente descubrió que haciendo este cine de fórmula, o sea, con ladrones buenos, ladrones malos, el ladrón de guante blanco y sí, todo esto, la técnica suficiente. Lo que pasa es que hay que reconocer que la película resulta entretenida, no es un ladrillo. Ahora, lo que hablábamos antes de empezar es verdad, huele un poco a tufillo de videoclip a veces, y a mí eso acaba cantando sí, un poco. Y el guión tampoco se esfuerzan porque son todas igual, ¿no? Y luego tener a estos tipos todos tan guapos, tan cool, tan guays, Sí. Y además, no solo pasa con Soderbergh, porque si te fijas, Clooney es un tío muy comprometido, es el tío que te dirige buenas noches y buena suerte. Brad Pitt, también, aparte de los niños que adopta con Angelina Jolie, esa especie de mala conciencia de los más guapos, los ricos y tal. Rueda Babel con Iñárritu, y es como los papeles, pero de vez en cuando, cada dos añitos, se juntan y hacer el ritual este de los Oceans, que bueno. Que estas películas, imagino, que son súper taquilleras, muchísima pasta. Es mogollón este. Ahora, ojalá multicines las peores películas de aventuras fueran como esta. Ah, no, yo me conformaba. Ojalá, porque es que hay, ha habido, sobre todo años atrás, cada truño aventurero espantoso. Y has visto que aquí se incorpora hasta Al Pacino. Sí, está muy bien, pero claro, es que... Sí, que dices, podría ser Al Pacino o cualquier otro. Sí, ¿qué más te quiero decir que tampoco es como la guinda, es decir, los tenemos todos. Sí. Tenemos a Matt Damon, a Brad Pitt, a Clooney, no a Andy García, en los 70, y Pacino también. Las pelis estas de catástrofes, sí, salía hasta el papá de Bonanza. Yo me acuerdo, en una que se caía un edificio, no sé qué pasaba, salía Bonanza papá, y dices, aquí no falta ninguno, ¿no? Sí, pero vamos, yo con estos tres ya estoy saturado. Si no veo más, no pasa nada. ¿El Mississippi? ¿No es el cementerio de los juegos? No te metas, Bart, tú ya has pasado. ¿En serio? A ver si puedes igualar mi oferta.